Señor, abre mis labios. Amén.
¡Qué magníficas son tus obras, Señor! Derramaré sobre vosotros una guardura, aleluya. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países, y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros una guardura que os purificará. Vuestras inmundicias e idolatrías os seré purificada. Y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu. Y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Derramaré sobre vosotros una guardura. Aleluya. Todo es vuestro y vosotros de Cristo.
y Cristo de Dios. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, que si vivimos, vivimos para el Señor y si morimos, para el Señor morimos. En fin, que tanto en vida como en muerte somos del Señor. Para esto murió Cristo y retornó a la vida, para ser Señor de vivos y muertos. Cuando aparezca el Supremo Pastor, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho. Yeah.
Oremos a Cristo que nos ha manifestado la vida eterna y digámosle confiados, que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. Pastor eterno, contempla con amor a tu pueblo que se levanta a hora del descanso y aliméntalo durante este día con tu palabra y tu Eucaristía. Que tu resurrección, Señor, nos haga crecer en gracia. No permitas que seamos arrebatados por el lobo que devora o entregados por el mercenario que huye, sino haz que escuchemos siempre tu voz de buen pastor. Tú que actúas siempre juntamente con los ministros de tu Evangelio y confirmas su palabra con tu gracia, haz que durante este día proclamemos tu resurrección con nuestras palabras y con nuestra vida. Sé, Señor, tú mismo nuestro gozo, el gozo que nadie puede arrebatarnos, y haz que alejados de toda tristeza, fruto del pecado, tengamos hambre de poseer tu vida eterna. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, asístenos con tu gracia para que llevemos a su plena realidad en nosotros mismos el misterio pascual que estamos celebrando. Y para que así los que hemos renacido en el bautismo demos frutos abundantes de vida cristiana y alcancemos finalmente los goces de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque resucitó verdaderamente el Señor, aleluya. Oremos, Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo. Concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos a la casita de nuestra Madre. Acerquémonos para verla, pero sobre todo para dejarnos mirar por ella. Vengamos con la actitud de aprender de ella a decir un sí alegre, un sí resucitado frente al Señor que nos ha dado la vida. En esta Santa Misa los invito a orar, como lo hacemos todos los días a esta hora, por las intenciones de nuestros bienhechores vivos y difuntos, de la Basílica y del Venerable Cabildo de Guadalupe. Y de una manera pedimos también por nuestros hermanos peregrinos de Liconza, Tlanepantla, que como cada año vienen a rendir su homenaje a Dios, reuniéndose en esta oración sagrada. Bienvenidos, hermanos de Liconza. Dios les conceda lo que de corazón le piden. Pedimos al Señor también por nuestros hermanos que nos siguen a través de los medios de comunicación de Radio Esne El Sembrador, que en estos momentos también se unen a esta plegaria. Y pedimos por nuestros difuntos, para que el Señor les conceda la gracia de la vida eterna. Por el Padre Moisés y por nuestra hermana Leticia Hernández Avelar, que acaba de morir y es hermana de uno de los sacerdotes del Padre Alejandro, que aquí convive con nosotros y también ora junto con nosotros. Hoy nos unimos a su oración y ofrecemos esta Santa Misa también por el eterno descanso de su hermana. Con humildad pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios y Padre nuestro, que por el misterio pascual de tu Hijo colmaste de bendiciones y de los dones del Espíritu Santo a la Santísima Virgen María, concédenos por la intercesión de aquella a quien veneramos bajo la advocación de Guadalupe, que participemos de los mismos dones para proclamar con nuestras obras y palabras la buena nueva de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos azuzaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos. Cantemos las maravillas del Señor, aleluya. Cantemos las maravillas del Señor, aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos las maravillas del Señor, aleluya. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos las maravillas del Señor, aleluya. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos las maravillas del Señor, aleluya. Palabra, dice el Señor,
conocerá la verdad. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Queridos hermanos, había un personaje que decía a sus alumnos: nadie me entendió, y el que me entendió mal. Esa circunstancia se me figura hoy en el Evangelio. Felipe, ¿cuánto tiempo llevas conmigo? Desde el principio te he mostrado al Padre. No me has entendido. No actúo yo. Es mi Padre quien ha actuado a través de mí. Y es lo que nos enseña Jesús: a darle un sí al Señor, pero un sí responsable. A decirle: aquí estoy, vengo para hacer tu voluntad. Podríamos tomar la circunstancia, sí, aquí estoy, que me modele, como si fuera una nueva creación donde Él agarra el barro y nos modela. No, no es así tan fácil. Hay que darle un sí con responsabilidad. Aquí estoy,
pongo mi voluntad a tu disposición. No somos títeres del Señor. Hay que responsabilizar. Hay que decir sí y aquí estoy. Hago lo que tú me pidas. A veces quisiéramos, bueno, pues yo estoy aquí para que Él me modele, que Él haga conmigo lo que quiera, Él me mueva. No, tenemos que movernos nosotros, tenemos que actuar nosotros, tenemos que decir sí y trabajarle. Insisto, no somos títeres del Señor. Hay un sí responsable, un sí maduro, y tiene que ser también un sí alegre, en el cual nosotros, pues, reconociendo a Dios, reconociendo su amor manifestado en Cristo resucitado, tenemos que trabajar y cargar la cruz de cada día. La responsabilidad cristiana no es simplemente abandonarme. La responsabilidad cristiana es conocer su voluntad y trabajar en esa voluntad. Y en ese sentido, hermanos, tenemos la experiencia de todos los santos que han trabajado, no solamente han dicho, aquí estoy, sino voy a hacer tu voluntad, cueste lo que cueste. Estoy trabajando por el reino de Dios y su justicia. Y algunos llamados también a dar su propia vida. Hoy, hermanos, celebramos a dos grandes santos. Pedro Chanel, mártir, y San Luis María de Griñón de Montfort. Un sacerdote gran devoto a la Virgen María. A la pasión y resurrección del Señor y a la devoción de nuestra Madre Santísima. El Padre Chanel fue enviado a Oceanía a llevar la palabra de Dios, a comunicar al Padre, a comunicar a Cristo, pero a ser responsable. Y con su propia vida coronó la misión que el Señor le había confiado. Luis María Griñón de Montfort, un sacerdote que, insisto, muy devoto a la Virgen María, pero también quiero insistir en una cuestión, y he de comenzarlo, hasta hace poco lo supe. Escribió la vida de los santos mártires de Japón. Y esto, pues bueno, es algo que, muy hermoso, porque no nada más nos da la vida de los mártires, sino el testimonio de fe, la visión teológica que nos invita a conocer ese don, darse y sembrar la palabra de Dios. Son los Felipes que reconocieron a Jesús después de tanto, que Jesús les vuelve a decir, Felipe, Felipe, te estoy mostrando al Padre, actúo por mi Padre, soy eco y el reflejo, soy el signo, la gracia en plenitud que el Padre te ha mostrado. Quien me ve a mí, ve al Padre. Y a partir de ahora, quien los ve a ustedes, me ve a mí. Por tanto, ve al Padre Celestial. Esa es la misión del ser cristiano. Que no vean a Pedro, a Juan, a Santiago. No, que no vean a Felipe. No, que vean a Jesús y en Jesús al Padre Celestial. Por eso cuando nosotros miramos a la Virgen de Guadalupe, estamos mirando a su Hijo, estamos mirando al Padre Celestial,
por la gracia recibida el don del Espíritu Santo. Ese es el reflejo verdadero, puro, limpio, por el cual nosotros contemplamos la maravilla que el Señor hace y contemplamos también la responsabilidad que nosotros debemos aceptar y vivir en nuestras vidas. No solo dejarnos modelar, sino comprometernos con el servicio alegre a la palabra de Dios, que es encontrar la salvación. Dios nos bendiga. Imitemos, hermanos, el ejemplo de la comunidad apostólica que ponía en común sus bienes y con un solo corazón y una sola alma, oremos los unos por los otros al Señor, diciendo, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por los monjes y monjas de Oriente y de Occidente, por todos los que se han consagrado a la oración y a la contemplación, para que sean plenamente fieles a su vocación y su experiencia de Dios ilumine la fe de los demás cristianos. Oremos. Por cuantos se esfuerzan por encontrar el sentido de la propia vida, para que no desfallezcan en su esfuerzo y descubran la presencia de Dios en el mundo y en sus acontecimientos. Oremos. Por los que ven cercano el día de su muerte y por los agonizantes, para que la gloria de Cristo resucitado les dé valor y paz en su tránsito. Oremos. Por los niños que en estos días han hecho o harán la primera comunión, para que se abran progresivamente a la fe cristiana, que renovarán y penetren el sentido de los sacramentos que empezarán a recibir. Oremos. Por los peregrinos de Liconza Tlalnepantla, para que la Virgen Santísima les acrecente su fe. Oremos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y del Bajío. Oremos. Por el eterno descanso del presbítero Moisés Favila y de Leticia Hernández Avelar, para que Dios los tenga en su santa gloria. Oremos. Dios nuestro, que llenas el mundo de alegría con la celebración de las fiestas de la resurrección de tu Hijo, por intercesión de Santa María, concédenos abundantemente los bienes que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Por la hostia, por la hostia.
Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro, que estos dones que te presentamos por el amor con que resucitaste a tu Hijo y por la intercesión de Santa María de Guadalupe, nos ayuden a estar atentos a la acción del Espíritu Santo y buscar en todo tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Padre Santo, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Con Él que ha vencido a la muerte, nosotros, invocando a Santa María bajo el título de Guadalupe, oramos como un nuevo cenáculo esperando el don de Pentecostés. Al participar llenos de júbilo de la gloria de la Pascua, anhelamos sobresalir en el ejercicio de la caridad, a fin de que la Iglesia se muestre como madre solícita, empeñada en acoger a todos y hacernos partícipes de la gracia de la Pascua de su Señor y Esposo. Por eso, alegres por la resurrección del Redentor y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, lejos está el cielo y la Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por este pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección. Recuerda a tus hijos, Moisés, sacerdote, y Leticia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, gloria, siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Oremos. Dios y Padre nuestro, que nos alimentas con el pan vivo de tu Hijo resucitado, concédenos participar de su victoria pascual, para que en la alegría de este tiempo y ayudados por Santa María de Guadalupe, juntos avancemos por el camino de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu rey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.